108 veredas y 6 corregimientos hacen parte del municipio de Sonsón, Antioquia. El nuevo presidente de la Asocomunal, Guillermo Ramos, estará al frente de esta asociación de juntas de acción comunal. El recién elegido nos cuenta sobre este proceso comunal. El proceso de la campaña, pues, el mío fue corto. A través de el tiempo laboral de el municipio de Sonsón, que fueron 29 años, yo siempre fui muy amigo de las comunidades, siempre me relacioné muy bien con el campesino, con las partes marginadas, o sea, las periferias de Sonsón, y eso me hizo, pues, ahora que ya soy un hombre, pues, que soy libre, jubilado, pensé en de pronto representar estas comunidades y qué mejor hacerlo desde ser el presidente del ASO comunal para poder trabajar mancomunadamente con ellos. El resultado de esta votación, pues, a ver, en este proceso nos presentamos 3 candidatos. Una plancha en la gobernación de Antioquia no pasó, pues no conozco tampoco el motivo. Y quedé yo por la plancha número 2 en competencia con el presidente que llevaba 12 años en el cargo. El proceso de la votación fueron 200 votos, de los cuales, pues, fueron 10 votos blancos y fueron 190 el total de la votación, de los cuales yo tuve 99 votos y el resto fue para el presidente que terminó. El trabajo con las comunidades que me apoyaron, se está montando un plan de acción, pero mancomunadamente, pues, aquí con la administración pública, que es el pilar, el principal apoyo de un presidente de la Asocomunal para poderle responder a estas comunidades, porque usted sabe que el presidente, pues, si no tiene el apoyo de la empresa privada y estatal, pues es igual, no podemos hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer en este caso para brindarle un apoyo a la gente que, en el caso mío, pues, a través de la campaña y me di cuenta de que era, que la gente no se quería ser presidente ni representar las comunidades, porque los mismos alcaldes, pues, hombre, quemaban los presidentes, porque venía cualquier persona, si no estuviera vinculada a una junta de acción comunal, pues se conseguía la ayuda, y ellos llegaban allá y decían que no tenían que estar inscritos a ninguna junta como socios. Entonces, como tal, el proceso mío, pues, lo pienso hacer de manera diferente, pidiéndole a esta gente que se inscriban a las juntas de acción comunal, que hagan parte, que hagan parte del proceso, que ayuden para poderles dar una mejor presentación, para poder jalonar proyectos a través de unas juntas bien organizadas, que aquí en el municipio hasta la fecha no las tenemos. ¿Qué es lo que yo pienso hacer? Tocar puertas, tratar de que haya muy buena capacitación, no solo para ellos, sino, claro, para mí como presidente, que tampoco, pues, tengo mucho conocimiento en esto, pero voy a tratar de hacer un trabajo mancomunadamente con ellos, yendo a cada junta de acción comunal de los barrios, yendo a cada una de las veredas, siendo muy amigos de los presidentes y de la comunidad como tal a la que pertenezca cada junta.
A ver, las veredas como tal que pertenecen a Sonsón son 108 veredas, pero tenemos independizado todo lo que es el Magdalena Medio, de las cuales a mí me tocan exactamente 99 juntas que están aquí, que es las que yo represento, de las cuales 19 son del casco urbano y el del casco urbano, y el resto ya son las veredas. Le cuento que lo que es el Magdalena Medio, que se compone de Jerusalén, La Danta y San Miguel, ellos tienen allá su propio presidente. El desarrollo de ellos, pues, te cuento que no sé cómo, de qué manera, pues, lo manejan. Pero el resto, pues, como yo les digo a ustedes, que son 99, de las cuales yo soy responsable, que son 19 urbanas y el resto son rurales, pues, ya tengo mi plan de acción expuesto para este tipo de plan de acción que pienso montar yo. Las necesidades más sentidas que yo he logrado encontrar aquí en el municipio es el tema de vías, todo lo que se relaciona con infraestructura, vivienda, y también, pues, claro, tenemos que meterle el tema de salud, deporte y en todas las áreas, pero más que todo aquí los presidentes de las juntas de acción comunal nos reclaman más es el tema de vías, caminos. Pues hombre, es un tema que yo, pues, sí lo voy a tomar en serio para tratar de que esta gente y estas comunidades, pues hombre, tengan una mejor calidad de vida a través de estas vías y de esto, que es un tema del cual yo le voy a dar duro. Y bueno, me quedaría el otro tema de todas las otras áreas que indiscutiblemente, pues hombre, yo con todos, mancomunadamente vuelvo y lo digo, voy a tratar de trabajar con las comunidades. ¿Para qué? Para que haya una mejor organización, porque aquí en Sonsón estamos atrasados en eso. Tenemos un poquito de retraso en cuanto a la gobernación con dar los reconocimientos, no solo al presidente, sino a las juntas. Estamos que la Navidad, pues, esté encima, y hasta el momento no se manifiestan, ni sé de dónde se van a sacar los recursos. Hoy precisamente tenemos una reunión en la oficina de participación ciudadana con los presidentes, algunos presidentes, para tocar el tema cómo se va a organizar la reunión, la Navidad comunitaria. Por lo que es el tema de la ASO comunal, Melba, este año posiblemente también con la comprensión de los presidentes, y que saben cuál ha sido la problemática que hemos tenido, yo creo que la Navidad, pues, va a ser muy pequeña, pero si Dios nos permite la vida, nos vamos a organizar para tratar de hacer algo grande en el 2017. Claro. Pintar, un arte que no solo se lleva en las manos, alma, corazón y un poco de creatividad. Esta es la cualidad que niños, jóvenes y adultos de Marinilla llevan en las venas. Con la consigna Marinilla somos todos, la alcaldía de este municipio ofrece este espacio para los amantes a la cultura. Mi nombre es Francisco García Villegas, soy el asesor cultural de la Casa de la Cultura. En este momento venimos haciendo un programa en la Escuela de Artes Luis Carlos García. El mío, pues, es prácticamente lo que es pintura, ¿sí?
En este momento tenemos niños desde 6 años hasta 85 años. Sí, entonces, más o menos tenemos alrededor de 140, 150 personas estudiando acá pintura, entre, pues, como decía ahorita, niños y adultos. Bregamos a que haya una población, coger bien la población de Marinilla, que los que quieren, pues, estén aquí en la Escuela de Artes acá de Luis Carlos García, donde tenemos clases los lunes, tenemos clases los martes, los jueves, los viernes. Los niños, sobre todo, están viniendo lo que son los días sábados y los días miércoles de 3 a 5, y los sábados vienen los niños también de 9 a 11 de la mañana. Bueno, la razón natural enseña, pues los niños no tienen por qué preocuparse, ¿no? Uno como adulto, pues tiene uno más cosas en qué pensar, en la familia, sus hijos, en el trabajo. Un niño, pues, de todas maneras no tiene que hacer sino dedicarse a lo que le gusta y no más. Entonces yo sí considero, pues, de que por ese lado nos lleva mucha ventaja. Bueno, de por sí, pues el color nos llama mucho la atención. Aquí, pues, prácticamente empezamos con un proceso con los estudiantes, donde empezamos trabajando con lápiz, todo lo que es claridad de concepto, lo que es dibujo, lo que es pintura. Empezamos trabajando con lápiz, más o menos después de los 5 meses más o menos, empezamos ya trabajando lo que son acrílicos, lo que son acuarelas, y ya después vamos alternando ya con el óleo, que es el sistema de trabajo el más agradable de todos para uno trabajar con el óleo. Bueno, aquí de por sí nosotros tenemos un proceso muy, muy bonito acá con los estudiantes acá de Marinilla, y es que el que sabe pintar más o menos, hacemos exposiciones con ellos acá, dentro de la Casa de la Cultura. Hay unas épocas muy especiales, de donde son Semana Santa y es la época de diciembre, ¿sí? Los que ya saben pintar un poco mejor, vamos seleccionando, les hacemos exposiciones en los municipios, ¿sí? Sobre todo en las Casas de la Cultura, nosotros hacemos un intercambio con ellos, y los que ya saben trabajar bastante bien, les hacemos unas exposiciones en Estados Unidos. Yo tengo un intercambio cultural entre Marinilla y Nueva York, de donde ellos me mandan obras de Nueva York para acá, y los artistas de acá le mandamos obras allá. En este momento hay 57 pinturas de marinillos exponiendo en los Estados Unidos. Bueno, yo como pintor, no, yo simplemente he crecido, estuve 11 años en los Estados Unidos representando a Colombia en el arte. Dentro de mis exposiciones, he tenido muchas exposiciones en las universidades en Estados Unidos, en el MIT, en Harvard. Yo expuse 2 veces en el 2006, y yo casi siempre mi manera de exposiciones en Estados Unidos siempre era en todas estas universidades. Y bueno, de todas maneras, pues vengo aquí en Marinilla y encuentro que es un pueblo lleno de mucha cultura, no solamente en pinturas. Aquí encontramos en danzas, en violín, en piano, en todas las actividades artísticas. Acá Marinilla
Es una maravilla poder estar trabajando con esta población, porque de hecho aquí en Marinilla una vez me preguntaba a alguien que qué era lo que hacíamos acá en Marinilla para encarretar al estudiante en el campo de arte, y yo decía que no era tanto los estudiantes, sino la educación que se viene dando desde mucho tiempo atrás con los padres, que ya hoy pues esos padres crecieron y tienen hijos, entonces son los que traen acá prácticamente a sus hijos para que estudien arte. En la mañana están en los colegios y en las tardes están acá estudiando cualquier actividad artística. La situación es excelente. Estamos ahorita pues un poquito estrechos por falta de espacios, y estamos mirando a ver dónde se generan más espacios para estas actividades artísticas. Bueno, aquí en la Casa de la Cultura estamos en eventos todo el tiempo. Acá es raro la semana que se nos pasa y no tenemos algún evento que podemos hablar de en arte. Por ejemplo, en pintura, ahí estamos ya preparando ya unas exposiciones ahorita para este mes de diciembre que ya viene, ya se nos vino encima. Entonces estamos todos los artistas preparando un acto muy especial, tanto en piano, violín, coro, danzas, en pintura, todos tenemos que presentar unas actividades especiales de fin de año para mostrar qué fue lo que hicimos durante todo este tiempo. ...500 metros de vía están siendo peatonalizadas en la entrada al municipio guarceño. La finalidad de esta gran obra es conservar el patrimonio arquitectónico del municipio del Retiro, y se le ha destinado un presupuesto de 1.900 millones de pesos. Este proyecto básicamente lo que busca es hacer un urbanismo donde se va a intervenir la carrera 20 entre calles 20 hasta la calle 25... Va a ser una semi-peatonalización donde se busca preservar el patrimonio arquitectónico y cultural del municipio de Retiro. Entonces, debido a esto, se tiene planteado, digamos, que el proyecto tenga un estilo muy colonial, donde va a ir un concreto estampado como simulando una piedra pegada. Vamos a tener una calle de 3 metros de ancho, porque es una semi-peatonalización, o sea que se le va a dar más prioridad al peatón, ampliando los andenes, que antes eran de 80 al doble, 1,60 en ambos costados. La vía tenía 5 metros, se van a reducir a 3, entonces va a quedar una vía para una sola circulación, pero se va a dar prelación al peatón, que es como lo que se busca para que esto genere mucho dinamismo en el tema turístico, en la parte comercial, y es un proyecto de gran beneficio para el municipio de Retiro. Pues va a valorizar las propiedades, va a mejorar el comercio, va a dinamizar todo el tema turístico del municipio, porque va a traer mucha gente que quiere venir a conocer este proyecto y a ver otras atracciones turísticas que tiene el municipio. Entonces va a ser de gran impacto y de gran beneficio, no solamente para los comerciantes, sino para todo el municipio en general. Este proyecto tiene un costo de 1.900 millones de pesos. Y son aproximadamente 500 metros lineales la intervención. Tiene un plazo de 4 meses para la ejecución. Nosotros esperamos más o menos que a finales de diciembre ya el proyecto esté en un 100% terminado. Sin embargo, hemos hablado con los comerciantes, porque la idea es que a principios de diciembre se les esté entregando el proyecto para que ellos puedan ya tener como el disfrute de este proyecto. No
conozco esa parte porque solamente trabajo en este proyecto. Ya habría que preguntarle a la administración municipal, pero medio tengo conocimiento de que la administración municipal pues tiene otros proyectos en su plan de desarrollo que ya ustedes tendrían que entrar a consultar, porque ellos tienen pues como un plan grande en la parte de infraestructura del municipio. No, a ver, aquí básicamente las actividades que hacemos son las siguientes. Hicimos unas demoliciones de los andenes que habían existentes, hicimos un corte y una demolición de la vía, instalamos el cordón o también conocido como sardinel, hicimos unas canalizaciones de tuberías de telecomunicaciones y eléctricas en la parte del sistema de alumbrado público. Luego de esto viene todo lo que es la construcción de las cajas, los llenos, las excavaciones, y finalmente cuando tenemos todas las redes y todas las canalizaciones terminadas que están, digamos, y que han sido revisadas por UNE y por EPM y por Conecta, que es otra empresa prestadora de servicio aquí en el municipio, entonces una vez que tengamos chequeado y visto bueno de estas empresas, ya procedemos al vaciado del andén y de la vía. Sí, aquí es muy importante también hablar de ese tema de la generación del empleo, porque es una obra que genera alrededor de 30 empleos. Digamos que en el municipio de Retiro se han generado empleos de mano de obra calificada y no calificada. Sin embargo, a veces se tienen algunas dificultades porque la gente, digamos, del municipio a veces busca su trabajo y eso, pero a la hora de que lo llamen para que venga, entonces no aparece o ya tienen otro compromiso. Entonces ha sido un poquito difícil con la gente de aquí del mismo municipio, pero se le ha tratado de dar prioridad siempre a la mano de obra inicialmente del municipio, y cuando se ha requerido de otra parte, pues obviamente el contratista ya lo trae de otro municipio. La protección y conservación del medio ambiente son temas de interés para los municipios del suroriente antioqueño. En el caso de Sonsón, se trabaja arduamente para que los recursos naturales, la flora y la fauna, sigan siendo bien conservados por los sonsoneños. Nosotros, como Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, lo que realizamos son varios procesos que tienen que ver con el fomento a una política agrícola, con el fomento a una política ambiental y el tema de desarrollo económico. En este momento, en el tema ambiental, venimos desarrollando diferentes proyectos que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de las familias asentadas en las zonas que hacen parte o la periferia del páramo de Sonsón. La administración municipal, en cabeza del doctor Obed Zuluaga, y gracias al plan de desarrollo que viene desarrollando todo el proceso de fortalecimiento a la parte ambiental, pues tenemos desarrollando un proyecto de estufas eficientes que en conjunto con la Corporación Cornare venimos desarrollando actividades concernientes al tema de reforestación, protección y conservación de ecosistemas estratégicos, como es el caso del páramo de Sonsón, y en los corregimientos del Magdalena Medio venimos realizando actividades de protección y conservación a ecosistemas como son los sistemas kársticos, como son el tema de humedales, y también venimos definiendo una política muy grande en el tema de educación ambiental, en el tema de sensibilización sobre manejo integral de residuos sólidos, en el tema de manejo y uso eficiente del recurso hídrico y todo lo que tiene que ver con el tema del cambio climático. Cabe aclarar que son procesos que se vienen haciendo articuladamente, municipio, empresa de servicios públicos del municipio, la autoridad ambiental que es Cornare y la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia. Bueno, nosotros en este momento venimos trabajando con un sistema que se llama el RUICA, que es el Registro Único de Infractores al Comparendo Ambiental.
Venimos trabajando de la mano con la Secretaría de Gobierno, con la Policía Ambiental y tenemos en varias veredas varias personas que se nos informan permanentemente y nos cuentan cuáles son las acciones que vienen haciendo sobre la tala indiscriminada del bosque. Cuando logramos identificar este tipo de personas, lo primero que hacemos es básicamente hacer una visita, hacer decomisos de la madera que ellos vengan a comercializar y lo otro lo adentramos en un proceso de restablecimiento pedagógico en la parte de educación ambiental. Bueno, en este momento nosotros al inicio de año suscribimos la matriz de concertación, que es la matriz donde se desarrollan todos los proyectos de carácter ambiental. En este momento tenemos una matriz suscrita para alrededor de unos 25 a 40 proyectos por un valor de 1.900 millones de pesos. En este momento ya tenemos proyectos formulados como proyectos PRISER, que son los proyectos de presupuesto participativo para varias veredas del municipio. Ya se abrió la nueva convocatoria y ya se está empezando a entregarle los formatos para que las familias y las instituciones y la comunidad participe. Y lo otro son proyectos de saneamiento básico, estufas eficientes, reforestación, adquisición de predios, estudios y diseños para planes maestros de alcantarillados, plantas de tratamiento, en fin, Cornar es un gran aliado en la zona para el tema de desarrollar proyectos ambientales. Bueno, actualmente el municipio de Sonsón viene en convenio con o en conjunto con la autoridad ambiental vienen desarrollando unos proyectos que se llaman planes de ordenamiento de las cuencas. En este caso tenemos entonces el Ponca del río Arma, el Ponca del río Claro, el Ponca del río La Miel, el Ponca del río Samaná Norte, el Ponca del río Samaná Sur y también la del río Cocorná. ¿Por qué la del río Cocorná? Porque el municipio de Sonsón también tiene incidencia y muchos de los recursos hídricos tributan a esta fuente hídrica. Entonces, los planes de ordenamiento nos van a permitir, de alguna manera, darle un ordenamiento ambiental a las cuencas hidrográficas, prestarles mayor atención, desarrollar proyectos de mitigación y impacto de gestión del riesgo, problemáticas sociales que se presenten, y por eso es que se vienen desarrollando este tipo de proyectos, no solamente acá en la parte alta, sino también en los corregimientos del Magdalena Medio. En el tema de reforestación, el municipio de Sonsón viene desarrollando unas actividades que se llaman proyectos de presupuesto participativo. ¿En qué consisten estas propuestas? Las hacemos de la mano con la autoridad ambiental y básicamente se desarrollan actividades de protección, aislamiento y de reforestación de fuentes hídricas o de nacimientos de agua que tienen que ver con el abastecimiento del recurso para comunidades rurales. En este momento, pues con la Fundación EPM ya tenemos alrededor de 5.000 árboles que vamos a recibir próximamente para hacer actividades de reforestación. ACORA, Asociación de Consejos Municipales del Oriente Antioqueño, reunió a los ediles de 23 municipios. Varios temas de interés para la región fueron tema de debate entre los asistentes a dicho encuentro regional. El presidente del Consejo de Marinilla, Julio César Serna, nos habló de esta importante reunión y otras acciones locales. Estuvimos reunidos más de 23 consejos municipales del Oriente Antioqueño en San Jerónimo. Allí en una organización bien importante para el Oriente Antioqueño que es ACORA, Asociación de Consejos Municipales del Oriente Antioqueño, organismo que procura por la capacitación, por la integración de los concejales y de los consejos municipales en la región. Y precisamente pues estuvimos reunidos renovando la mesa directiva, estuvimos hablando de diferentes temas de región, legales, temas académicos y de capacitación y por supuesto compartiendo con otros concejales de otros municipios y mirando qué se puede construir en región. Bueno, la asociación pues se reúne según pues las necesidades, la elección de mesas directivas son cada 2 años. En nuestro municipio
tuvimos la oportunidad de hacer una reunión a principio de año, esta que se hizo en San Jerónimo, en son de integración y de renovación de mesa directiva, y una muy buena noticia pues para nuestro municipio, pero que además refleja en la buena situación que está el Oriente, y es que un compañero de nuestro consejo ha sido nombrado presidente, elegido presidente de esta Asociación de Concejales del Oriente, y que por supuesto tiene un reto bien grande y que todos lo invitamos, y es la capacitación. Buscamos que todos los concejales del Oriente Antioqueño se capaciten para que así puedan ejercer mejor sus funciones, puedan a la hora de tomar decisiones hacerla con la mayor sabiduría y por supuesto por el bien del pueblo. Había programado una sesión con la procuradora provincial, ella lamentablemente pues no nos pudo acompañar, problemas de logística, pero se estuvo conversando con el gerente de Masora, el representante de Fabio, el doctor Fabio Ríos, que estuvo allí. Hablamos de la integración regional, que es un debate del que Acora también fue un mandato para este presidente que quedó, Gustavo García, de que nos tenemos que aprender, que tenemos que diferenciar esta integración y que definitivamente el Oriente se tiene que reunir. No sabemos cuál es la figura, ese es nuestro reto, estudiar y buscar cuál es la mejor integración para la región. Bueno, esto es una noticia muy, muy bonita para nuestro municipio, hay que decirlo porque llevamos varios, en este último mes, tres proyectos de acuerdo que van a transformar a Marinicha. Primer proyecto de acuerdo, aprobamos la política pública municipal de ciencia, tecnología e innovación. ¿Eso qué va a hacer? Va a transformar en las instituciones educativas la educación, por medio de la innovación, por medio de la ciencia, por medio de la tecnología. Vamos a buscar las diferentes formas de llegar al conocimiento por medio de la investigación, que hoy en el mundo ya es un punto importante, y que nosotros nos estemos integrando al mundo, pues va a ser una cosa bien importante para la ciudad. Además, también aprobamos un segundo proyecto de una reestructuración o modernización administrativa. Hoy Marinilla tiene más de 55.000 habitantes y por supuesto que se van acomplejando los procesos de atención a la comunidad, los procesos de las diferentes secretarías. Entonces el ciudadano que va y busca una licencia en planeación o el ciudadano que va a poner una queja, pues cada día se dificulta más porque es una administración en parte administrativa pequeña, y lo que estamos buscando es ampliar y crear nuevas rutas de atención para la comunidad, que por lo menos pues a las personas se les dé respuesta y no tengan que acudir a una tutela como muchas veces sucede para que les respondan una información sustancial y necesaria. Y el tercer proyecto de acuerdo aprobado por la honorable corporación fue un empréstito por 10 mil millones de pesos al señor alcalde Edgar Villegas. Con eso vamos a hacer obras de infraestructura, obras sociales, seguimos con los retos de alimentación escolar, más de 6 mil niños en nuestra ciudad se están alimentando y eso es pues un gran avance. 10 mil millones que van a servir para continuar en las placahuellas, en las veredas, continuamos con obras de infraestructura en la zona urbana, en la calle la 27 que va a descongestionar la ciudad, vías como puente, la renovación del puente Tistica, la renovación y terminación del patrimonio Valerio Antonio Jiménez, diferentes obras del municipio que vamos a transformar con estos recursos y que son un préstamo de 10 mil millones que le estamos pidiendo a el IDEA o a otras instituciones y que se van a convertir posiblemente en gestiones con cofinanciación con el gobierno departamental y nacional en posibles 50, 60 mil millones de pesos. Bueno, en noviembre tenemos un reto todos los consejos municipales del Oriente Antioqueño y es el presupuesto municipal. En noviembre vamos a aprobar el presupuesto o a estudiarlo para el 2017,
Allí vamos a darle los recursos necesarios a los diferentes programas, revisaremos cuáles han tenido la suficiente acogida, están cumpliendo con su meta, y de ahí pues darle recursos a esas iniciativas que están transformando nuestro municipio. Pero además también, fuera de ese presupuesto, pues también queremos buscar otras sesiones. Nosotros en Marinilla hemos querido salir a sesionar en las veredas y en los barrios. Ha sido un ejercicio en nuestra presidencia que lo vamos a continuar en noviembre. En este caso vamos a estar en los barrios del norte, en el Salto de San José, de las Mercedes, de los Rosales, y en las veredas del norte también, allí en el Alto de Chocho, la Milagrosa, la Inmaculada, el Rosario, Salto Arriba, Salto Abajo, en todas estas veredas que son importantes para nuestra región, para nuestro municipio. Y además también aspiramos a hacer una sesión con el tema de seguridad, una sesión porque necesitamos definitivamente afianzar la seguridad en nuestro municipio y sobre todo en nuestra región. Nos hemos dado cuenta que la seguridad no solo es de nuestra localidad, nos toca juntarnos con otros municipios como Río Negro, como Santuario, como El Peñol, con Guarne, porque si no, pues todos los esfuerzos que hagamos valen la pena, pero no va a tener la gran capacidad. Por eso vamos a proponer desde el Consejo de Marinilla reunirnos con los consejos de Guarne, Marinilla, El Santuario, El Peñol, para que juntos busquemos estrategias, junto al Ejecutivo Municipal con los alcaldes, busquemos estrategias conjuntas de seguridad, porque vale la pena realmente pues hacer este esfuerzo. Bueno, no estamos trabajando, esto es una vocación, el ejercicio que hacemos de la política viene de hacer un trabajo social en las comunidades, la misma comunidad nos ha dado una oportunidad de estar en este cargo, que es del pueblo, que Dios también nos presta la vida para estar allí. Y nosotros pues lo seguimos haciendo con vocación, con cariño, con amor, y donde el pueblo nos siga pues invitando a estar, y con nuestro esfuerzo vamos a estar ahí donde ellos nos pidan. Por las rutas del oriente llega al municipio de Marinilla. Allí encontramos un municipio donde la seguridad y la convivencia ciudadana prima para la Secretaría de Gobierno local. Caterine Orozco, funcionaria de este despacho, entrega un parte de tranquilidad para propios y visitantes. Pues en materia de seguridad tenemos que decir que el municipio pues no es ajeno a la situación que vive el país y el oriente antioqueño. Pero pues desde la directriz del alcalde municipal, la premisa es seguir fortaleciendo en materia de seguridad, seguir fortaleciendo el plan metodológico con el tema del microtráfico, con el tema del hurto. Y bueno, la idea nuestra es hacer muchísimo control, y seguir con que la policía nos apoye en materia de orden público, pero además también hacer muchísimo en materia de prevención, tanto con la comunidad, con el comercio, y también al interior de la familia. ¿Por qué? Porque en los últimos días pues sí se nos han disparado un poco el tema de violencia intrafamiliar, y los dos homicidios últimos que hemos tenido se han suscitado en situaciones familiares. Todos han sido pues por asuntos pasionales, entonces necesitamos continuar en un muy buen trabajo al respecto. En materia de movilidad, pues en este momento también avanzábamos, se pidieron unas unidades de apoyo de policía con funciones de tránsito, justamente para ayudar con ese tema, porque sabemos pues que Marinilla está en un tránsito está haciendo como tránsito a ciudad, y entonces ese tipo de cosas empiezan pues como a notarse, y necesitamos responder a la situación, aunque el tema pues de la movilidad no es de mi cartera, es de la oficina pues de la Secretaría de Tránsito, pero obviamente pues tiene también que ver con la materia, en materia de seguridad y convivencia ciudadana. En materia de establecimientos públicos, pues también nos interesa hacer como una especie de alianza. ¿Por qué? Porque concebimos que la seguridad y la convivencia ciudadana no se aleja, pues, o sea, no lo podemos hacer la administración sola ni la fuerza pública sola, sino unirnos con la comunidad, la fuerza pública y la administración. Y para eso hemos llegado pues a unos acercamientos con el comercio,
Uno, para que nos ayuden con el tema de toda la lucha que llevamos, con el tema de que los menores estén fuera de los establecimientos de comercio, de que no les vendan licor, de que ellos no estén en esos ambientes, y también que nos ayuden mucho con el tema del ruido, con el tema del espacio público, porque necesitamos pues que también retomar el espacio público en Marinilla, porque el espacio público es para la gente y en esa tarea venimos trabajando. Bueno, en este momento lo estamos estudiando con el señor alcalde. Uno, porque lo queremos, pues, o se lo estamos exponiendo no como una medida restrictiva, sino como una medida de protección para los menores. Y pues verbo y gracia. En casa los chicos tienen reglas y se imponen, justamente eso queremos hacer con el municipio. Pero pues en este momento está en estudio del señor alcalde, quien finalmente es quien toma la última decisión. La idea es que podamos hacerlo. Pues se está pensando, pero aún vamos a esperar a que el señor alcalde decida qué hacer al respecto. Queremos en algún momento implementarla, justamente porque necesitamos proteger a los menores y sacarlos de lugares donde les pueda representar algún tipo de riesgos. Bueno, la Secretaría de Gobierno indiscutiblemente es el tema de garantizar, o por lo menos tener a los ciudadanos, o sea, tener un municipio seguro y con una convivencia ciudadana óptima. No es algo que se consiga de la noche a la mañana, porque sabemos que en materia de seguridad es de resultados diarios, pero es la lucha diaria y seguir trabajando para que Marinilla sea un municipio seguro. Por las rutas del oriente llegó al municipio de Sonsón. Esta es una de las localidades con más vías terciarias, pues más de 500 kilómetros hacen parte de la red vial rural de este municipio. La Secretaría de Infraestructura está al frente del mantenimiento de la red vial urbana y rural, al igual que de otros proyectos. Ya en estos 9 meses de esta administración, Sonsón progresa. Hay que resaltar que ya se ha ido adelantando en cuanto a la red vial terciaria, el mantenimiento de cerca de 120 kilómetros de estas vías. Sonsón es uno de los municipios del departamento que tiene una gran extensión en este tipo de vías, en la red vial terciaria de aproximadamente 500 kilómetros, a los cuales ya en un promedio entre 100 a 120 kilómetros se les ha hecho mantenimiento, tanto de rocería como limpieza de cunetas, como también de la conformación de la calzada. Bueno, hay que resaltar que en periodos anteriores los convites se realizaban solamente en las veredas donde ellos aportan el combustible. Hoy esta administración tiene dentro de su lema de no cobrarle ni un peso a las comunidades, y nosotros para esos mantenimientos aportamos todo el kit de maquinaria del municipio, de que está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, y todo lo que tiene que ver con el combustible. Las comunidades han colaborado con la alimentación pues de los operarios. También es de resaltar el apoyo que se han tenido de las diferentes comunidades a las que le ha hecho este mantenimiento. Tema de vías urbanas, Sonsón pues tiene un atraso en la reposición de red de alcantarillado, lo cual nos imposibilita avanzar un poco más en la pavimentación de vías. Hoy la malla vial urbana tiene un déficit del 62%, la cual se le debe hacer mantenimiento, y dentro del plan de desarrollo quedó como meta de producto pavimentar como mínimo 50 calles. Ya en este momento vamos avanzando en la pavimentación de 4 de estas vías, convenio a través de la Gobernación de Antioquia, y esperamos que en los próximos años podamos aumentar pues esta meta. Bueno, desde la Dirección de Vivienda se han venido presentando algunos proyectos de lo que ha sido el transcurso de este año. Este ha sido un tema que todavía apenas está madurando lo que es el avance tanto de mejoramientos como de vivienda nueva en el municipio. Bueno, el tema del alcantarillado hace falta la reposición de cerca de entre 12 a 15 kilómetros de redes en todo el municipio.
En eso ya el municipio en este momento está avanzando con todo el tema de los estudios y diseños para poder iniciar estas reposiciones y que posterior se pueda dar la pavimentación de estas vías. Esta es una vía departamental que le corresponde su mantenimiento a la gobernación de Antioquia. Ya el señor alcalde, pues en algunas gestiones que ha realizado con la Secretaría de Infraestructura del departamento, en los próximos días se va a hacer un mantenimiento a lo que corresponde al tramo de Sonsón, que comunica hacia estos dos municipios, y también se va a hacer un kilómetro en mapia o en asfalto en frío en este sector. Esto es a través de la gobernación de Antioquia. Bueno, pues en el plan, este plan de desarrollo de Sonsón Progreso 2016-2019 abarca pues diferentes proyectos tanto en infraestructura vial como en infraestructura municipal, equipamiento urbano, que esperamos que se vaya desarrollando en el transcurso pues de este periodo administrativo. Este año ha sido un año de mucha planificación, donde también se ha ido planificando y también ejecutando. Y también se han ido presentando algunos proyectos tanto a nivel departamental como nacional. Bueno, la misión y visión que tiene esta administración Sonsón Progresa, como su eslogan lo dice, es el progreso, se busca el progreso de todos los sonsoneños, reactivar el sector económico tanto de la parte rural, en lo que es la parte agrícola y pecuaria, y también el desarrollo del municipio en el tema turístico. Esa es, digamos, como la misión y visión que se tiene para este periodo administrativo. Bueno, mi experiencia, he sido secretario de planeación del municipio de Sonsón, director de vivienda, gerente de la empresa de servicios públicos de aseo y actualmente me desempeño como secretario de infraestructura. Bolsos, artesanías, pinturas y un sinnúmero de manualidades pueden apreciar los visitantes y turistas que llegan al municipio de Marinilla, Antioquia. La Casa del Arte es un lugar muy reconocido y emblemático donde el arte se combina con la historia y el recuerdo de nuestros antepasados. Esta Casa del Arte nace como un proyecto independiente, pues con la idea de entregar a la comunidad cultura, arte y bueno, que eso también se promueva para que sea una escuela de formación también artística. Los que empezaron pues también acá fueron tres personas, que era pues el maestro Jalar Jesús Alberto Arbeláez, un artesano que se llamaba Oscar García y Alirio Cuartas. Los manualidades, pues acá se trabaja lo que es todo con materiales con guadua, se utiliza la variedad de materiales pues reciclables y aprovechando pues los, como por ejemplo el bambú, la guadua, las semillas, la resina. También tenemos trabajos con yeso, artesanías más que todo, pues sí, con diferentes técnicas y diferentes materiales. El proceso de la pintura, pues en el momento el que trabaja pues la pintura es el maestro Jalar, que pues en el momento no se encuentra, y ya pues contamos también con diferentes artistas que también nos brindan la posibilidad de las exposiciones de diferentes técnicas, diferentes materiales, pues sí, diferentes tipos de pinturas, por ejemplo caricaturas. Hemos tenido varias exposiciones de varios artistas del Oriente y pues sí, estamos con, o sea, la sala de exposiciones es itineraria donde se está actualizando constantemente. Ya hemos tenido 11 exposiciones.
Por ahora tenemos un taller de literatura y narrativa que se va a dictar por el antropólogo y escritor César Andrés Jaramillo. Va a ser sobre la vida del escritor colombiano José María Vargas Vila. Entonces empieza el 20 de octubre, que sería el jueves, a las 6 de la tarde, a 6:30 p.m. y durará 2 meses, hasta diciembre, hasta el 8 de diciembre, donde se va a cerrar pues también con un recital de poesía. Sí, claro, tenemos un taller de manualidades y artesanías, donde las personas pues vienen y experimentan con los diferentes materiales, se le enseña la técnica de trabajo adecuado, del alambre y todo eso. Y también hemos tenido pues la participación de varias personas en cuanto a clases de pintura y dibujo. Acá tenemos pues la tienda de artesanías, maneja varios artículos. Pero no son todos exactamente, nosotros no los fabricamos todos, pero la gran mayoría sí. Tenemos desde pues billutería, como sería pues los collares, aretes, tenemos también pulseras, tenemos trabajos en resina, en yeso. Hace poco tuvimos pues una intervención de varios artistas donde pintaron un lienzo que era para colocarlo a la entrada de la Casa del Arte. Estamos ubicados a una cuadra del parque principal, al lado de la iglesia y al lado del Hacedor, del libro Bar Hacedor. Entonces los invitamos a todos para que vengan y disfruten de todas las cosas que tenemos en este lugar y también a que participen a los talleres de literatura. Que puedan disfrutar también y conocer de la narrativa y la literatura colombiana.